Abrimos Runal Hot, The Sound on the of the Runes. El sonido de las runas. La ilustración me puto encanta. O sea, es que, ¿qué más queréis? Vikingos. Ya está, no hay más que hablar. Vale, el juego es de Tempo Gay, como hemos dicho, ¿vale? El autor Joaquín González. Y ilustrado por, lo diré, Rodrigo Flores, ¿vale? Las runas, las minis, el hacha. Juego de 1 a 4 jugadores, 14 minutos, 90, 120 minutos. Vuelven las miniaturas al agujero. Abrimos. Mira, no viene presentado porque nos lo han abierto para dedicárnoslo, que mola mucho. Con cariño para los grandes hobbits. Gracias por toda vuestra ayuda. Aquí está. Detallazo de los chicos de Tempo Games. Manual, ok, con portada. Siempre mola. Además, la portada mola bastante. Aquí. Esto es una escudera. Es una escudera, tío. Una escudera. Como la Gerza enfrentándose al gran lobo. Es que mola, tío, todo. Mola todo lo que son vikingos, mola todo. Vale, esto son las reglas en inglés, ¿no? Aquí vienen multidioma las reglas. Sí. Vienen en multidioma, sí. Mirad. Reglas en inglés. Componentes y demás. Y aquí, ¿dónde empiezan las reglas en español? Las reglas en español empiezan aquí. Vale, bueno, el resumen de componentes viene en los dos idiomas, eso es, esta página viene bilingüe, ¿vale? Y ahora estas son las reglas en inglés y estas son las reglas en español. O sea que empieza en la página, un poco difícil esto verlo al revés, la página 17 y acaba en la 29.31. ¿Ok? Mira, para que sacáis vuestras fotocopias de, por si queréis guardar la campaña. La hojita para guardar la campaña, lo fotocopiáis y ya está. ¡Buf! Cajitas de miniaturas. Vale. A ver, aquí viene una mini desmontada, porque me imagino que será demasiado grande. Vamos a abrirla. A ver cómo les han quedado las minis. Y nos viene la peana para que la montemos. La vamos a montar. Esto habrá que pegarlo. Vale. Este es el lobo. Una mini que se desmonta. La han pegado. ¿Vale? Son los pies, el torso y los brazos. Esto sí está pegado. Esto se desmonta relativamente fácil. Ok, así que me imagino que si no queréis que se desmonte, la pegáis y ya está. Típica mini de montar. Ok, el detalle está bastante, bastante bien. ¿Vale? O sea, no está nada mal. Mirad, pedazo de mini. Luego haremos un zoom con todas las miniaturas, ¿vale? El hombre lobo este, o el licántropo, lo que sea. La dejamos por aquí. Cubitos de madera. Ahora abrimos esto. Vamos a apretar esto, que son, serán las mini. Y ahora luego las vemos, ¿vale? Cubitos de madera. Los marcadores. No son de madera, ¿vale? No son de plástico. En rojo y amarillo. Ahí está. Tiri, tiri, tiri. No he puesto el aire y puede que me cueza, ¿vale? Es posible. Bolsita de tela. Vale. Guay. Cartas. Aquí hay un montón de cartas. Cartas más grandes. Bueno, las cartas chicas son estas. Ok, vamos a abrirla a ver cómo les ha quedado la calidad de las cartas. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ostras. Son gordotas, ¿eh? Mira el martillo de Thor. Oh, mama. Oh, mama. Vale. Esto es un mazo. Me podría poner el manual como siempre al lado para ver lo que es. Voy a levantar, voy a hacer un bossing de pin. Pero venga, sí, lo vamos a hacer. Abrimos por aquí y vemos que estas cartas son. Bueno, pues no lo sé. Vale, sí, carta de equipamiento. Ok. Ahí están las cartas de equipamiento. Estas son las cartas de búsqueda. Bueno, os la enseño así, pero no la he enseñado así. ¿Vale? Estos son objetos que me imagino que encontraremos.
¿Ok? Y el equipamiento, pues, ¿qué puede llevar un vikingo? Pues hachas, y más hachas, y arcos, y espadas, y escudos. Mira el peto como mola. El peto mola, tío. Y casco. ¡Au, au! Y brazalete, por favor, el brazalete vikingo. Por favor. Vale, F1. F1, ¿qué es esto? F1. F1, F1, F1. FC. Vale, estas son las cartas de enemigos. Me imagino que dirá por el enemigo, pues coge la carta, no sé cuál. Vale. Ah, estos son los despliegues del enemigo. Las cartas de movimiento del enemigo y demás, creo, ¿eh? Sí. Como el automa de los enemigos, cómo se mueven los enemigos y demás, y qué es lo que hacen. El mazo enemigo, básicamente. Vale. Estas de dientes son las cartas de eventos. Con la Entaura. Antaura. Mirad. Es que pues las ilustraciones han quedado bastante guapas. Y de verdad que las cartas son. Son gorditas, ¿eh? O sea, texto que te va contando lo que va pasando. Se lee bastante bien, porque al ser el fondo blanco y las letras negras, siempre es un acierto, ¿vale? Se lee bastante, bastante bien. Más cartas. Ya lo estoy dejando por aquí separadito porque ya lo voy a guardar, ¿vale? No trae cuna. Habrá que meterle una sacabox o hacer un inserto, lo que sea, o las mini, no sé cómo. Bueno, ahora cuando estropearemos veremos cómo se queda. Venga, más cartas. Vale. Tenemos aquí esto que es más a mirar. Estos son cartas de equipamiento de nivel 2, que son las que tienen el martillo labrado. Bueno, empezamos por así. ¿Qué es esto? 3-4 jugadores. 2 jugadores, vale, la carta inicial del despliegue, me imagino. Estas cartas de aquí son cartas de. Lo diré. De habilidades, equipo inicial. Sí. Rojo. Azul, uy, como mola, tío, es que me encanta, tío, esto. Si algún día me hiciera un tatuaje sería esto, seguramente. Vale, las cartas del mazo de los jugadores. Mi mazo, evidentemente, es este. Vamos a ver mi mazo, que es el azul. Pues aquí están mis objetos, mis runas, mis habilidades y mis cosas. Mis cosas nazis. Mamá. Estas son las cartas de enemigo. Esto que pone aquí. Casco de Loki, no me jodas. Agota esta carta, relanza una de tus tiradas de dados. Si falla la prueba o no derrotas al enemigo, pierdes una vida. El casco de Loki. Toda la campaña va a girar en torno a que yo consiga el casco de Loki. No hay otra. Necesito el casco de Loki y el martillo de Thor. Con eso ya me da igual perder o ganar. Mi objetivo se habrá cumplido. Mirad. Ahí está. Oh, mama. Y esta, ya digo que estas, las que vienen con el martillo labrado, o sea, cartas de equipamiento nivel 1, nivel 2, básicamente, ¿vale? Que son estas de aquí. Ok. Y las cartas grandes, cartas tochacas grandes, como sean igual de gordas que las chicas, pues me va a molar bastante, ¿eh? Es una señora carta. Ahí. Ahí. Vale. Son, o la sensación da de que son un poquito más finas que estas, o igual al ser más grandes. No, sí, estas, las chicas son más gorditas, estas son más finitas. No, no lo veo una mala carta, pero es que esto es muy buena carta, ¿vale? Si hubiera sido de este grosor, hubiera sido la leche, pero bueno, asumible. Mirad, guerreros del clan del guerrero del clan Escarcha. No sé si estos eran enemigos o si es carta de enemigos. Las ilustraciones molan, tío. Es que me encanta este tipo de arte. No sé si todo esto tendrá miniatura. Espero que sí. El gigante, tío. Madre mía. Mola, mola. Mola un huevo. Estas son, me imagino que será la. El lobo gélido. Este es la miniatura que hemos sacado antes. Este es este señor de aquí. Este el tío. Ahí lo tenéis. Estas serán las cartas de resumen. No, estas son cartas. Ah, de la inteligencia artificial de los enemigos. Vale. Ahí está. Ok, con esto se mueven los enemigos.
Cartaca, sí señor. Vale, pues seguimos. Dadetes. ¿Esto es de pegatina? Debido a un error de la maquetación. ¡Ey! Aquí han pasado cositas, nazis. A ver, os informo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? A ver, leemos el comunicado del rey. Estimados señores. Debido a un error de la maquetación, falta el contador de inicio y del fin. Para solucionarlo, coloca estos adhesivos sobre las fichas de 5 daños. Vale. Vale, pues hay que pegar esto sobre algunas fichas que no sé cuáles son. Me imagino que será troquel o lo que sea. Ya lo veremos, ¿ok? Ahí está. Ah, que se les ha quedado atrás los contadores. Entonces utilizamos fichas de 5 daños y se sustituyen. A ver, no es lo ideal, pero bueno. Ya está, por lo menos se han dado cuenta del error a tiempo. Dados. Esperaba que los dados fueran labrados, tío. Hubiera molado un montón más que fuera bajo relieve. Vale. Están serigrafiados sobre el dado. No se va a borrar, pero hubiera molado un montón que hubieran sido con bajo relieve, tío. O sea, como la runa. La runa no. Vale, pero bueno, aquí tenéis los dados. Dadetes. La runa, que es de lo que va este juego. Esto sí entiendo que no sea bajo relieve, o sea, que sea pintado, porque si no, desequilibraría la runa y este juego va de lanzar runa a ver cómo caen, ¿vale? Pues tenemos un montón de runas, voy a quitar la caja. Las veis. Tenemos un montón de runas. A ver, voy a leeros el destino. Vale, según veo aquí, el cuervo dice que os tenéis que suscribir ahí abajo. Sí, señor. Mola, mola. Vale, pues troquel. Esto ya son escenarios. Sí, señor, este es una roseta de altar. Vamos a ver los tipos de escenarios que hay. Nieve. Vale, son rosetas. Esto se irá montando el escenario, nunca mejor dicho. Así o como vaya diciendo, básicamente, ¿vale? Las cartas te van diciendo cómo tienes que poner las cosas y qué rosetas tienes que poner. Están numeradas. La 14, la 11. Os la enseño. Mira, hielo. Me imagino que cada escenario pues, tendrá su peculiaridad. El hielo pues, reforzará más. Que hay nieve. ¿Esto qué es? ¿Una especie de altar? ¿Se quita? Sí. Estas son fichas de hoguera y búsqueda. Vale. Es que pega solo será, tío. Mola un montón. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué guay, tío! O sea, vienen... Vale, vale. Tablero de jugador troquelados. Esto siempre mola, tío. Siempre mola. Pues tablero de jugador tenemos aquí a la señorita Sigrid Durms. Esta de aquí, esta es la que se estaba enfrentando al lobo. Viene troquelado para que pongan los cubitos y no se muevan. Gran detalle. El señor Wolfram Barnaxon. Este es el tatarabuelo de ese que hace juegos. Del Wolfram que hace juegos. ¿Vale? No me he dado cuenta, pero por detrás tiene el detalle, la ilustración entera del personaje. Guay, tío. O sea, otro jugador, ilustración. Cómo mola, tío. Es que las ilustraciones están chulísimas. Este señor es Sven Irvanson. Este mola, tío. Parece un Assassin's Creed, tío. Un Assassin's Creed vikingo. Puf, tiene toda la pinta de que el señor Manuel va a ser este tío. A partir de ahora me voy a llamar Sven. Tiene toda la pinta, ¿eh? Llámame loco. Astrid Kraka. Sí, señor. Sí, señor. Bobo, que se me va. Sí, señor. No me digas que no mola, tío. Me gusta las ilustraciones muchísimo. Y Cira Not. Sí, señor. No sé cuál que se cogerá Chris. Yo ya lo tengo elegido. Bolsitas, ¿vale? Para fichas de trocada, que no hay muchas. ¿Vale? Aquí hay más fichas. Estas son las fichas de hoguera. Las fichas de trance y de mercado, que son estas de aquí. ¿Ok? Estas son fichas. Las fichas de mano son
Ah, con marcadores de estado, ¿vale? Pues este te lo pone tu personaje dependiendo del estado que tengas. Ok, estas son las fichas de daño, que son estas de aquí, los tokens estos. El troquel no está mal, ¿vale? No es gordo, 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 pero está bastante, bastante aceptable. Y en la ficha de 5 daño, estas de aquí que se utilizarán menos, pues son las que tenemos que coger y pegarle estas pegatinas para utilizarlas como fichas de contador. ¿Vale? Pegamos ahí y ya está. Ok. Más escenario. A ver, este escenario por detrás. Sigue siendo nieve. Es muy nevado todo esto, ¿no? Mira, una cabaña por dentro. Guay. Escenario muy nevado. Vale, recojo todo esto. Bueno, os enseño cómo vienen las mini. Evidentemente, claro. Vamos a enseñar cómo vienen las mini, pues si no. Si estáis esperando por las mini. Estáis esperando por las minis. Mira, tengo todo esto hecho un desastre. Arreglo todo esto y os enseño las minis. Un, dos. Vale, abrimos. He ampliado un montón el plano para que veáis, ¿vale? Hay una cajita de cartón. Vamos a abrir. Y viene con un corcho aquí puesto, protegiendo las minis. Vale. Aquí están. Qué pedazo mini, ¿no? Tía, el detalle es muy chulo. El detalle es muy chulo. Tenéis algo en este con la piedra. El tío, el martillo. El end del martillo. A ver, así lo voy a ver mejor. Mola un montón. Buah, hay un montón, ¿eh? O sea, estos son los malos. Esta mini me imagino que irá junta, ¿no? O sea, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de ir así. Que es como una serpiente que se mete y rompe el hielo y demás. Mola, mola. Dos Warhorse, o Wargo, como se diga eso, de la casa Stark. Y un montón de lobos chiquititos. Las peanas están curiosas, ¿eh? Vienen pegadas ya a la peana. Están curiosas, mira, los leones de Madrid. Vale, las guardamos aquí, a ver cómo estaban puestas, a ver si me acuerdo. Ya me estaba puesto. No me acuerdo cómo estaba puesto esto. Tenemos un problema ahora porque ahora no me acuerdo cómo estaba puesto. Así. Así. Mira, así. Así, no sé si buscar otra cajita para guardar esto o no. No sé, ya veré lo que hago. De momento voy a ponerlo como estaba y os enseño la otra. Va, ahora la guardo. La otra caja de minis, que hay otra, que es esta. Tiene el mismo tamaño. Y aquí estarán los héroes, me imagino. Viene igual, ¿vale? Mirad. Oh, mama. Vikingos aquí forever. Aquí están los héroes. Los héroes vienen con un color distinto. O sea, enemigos o jugadores que no son héroes y héroes. Vienen como más oscuritos. Tienen un detalle brutal. Tía, esto para pintarlo, que a que te cagas, tío. O sea, flipante. Ah, no, este también. Este no es. Este soy yo. Este soy yo. Este es mi personaje. Tío, mola muchísimo. La verdad es que las mini están bastante, bastante bien, tío. Hay alguna. Esto, por ejemplo, está un poquito, es que es muy finito. Pero para las chicas son, tienen muchísimos detalles. Mola. ¿Vale, chicos? Aquí mola. Estos son los 5 personajes que creo que hay. Esto lo voy a pintar, pero vaya. Segurísimo. Segurísimo. No sé qué les ha pasado. No es que los héroes vengan con distintos colores. Hay parte de mini que vienen con un color y parte de mini que vienen con otra. Como vienen, como están pegadas, por ejemplo, el brazo, que son partes que no está impresa entera, ya está pegada, está perfectamente pegada, ¿vale? No se mueve. Pero, por ejemplo, esta base está de un color un poquito más claro que lo de arriba. Que da igual, porque esto lo ideal es pintarlo. Mira, aquí en el brazo igual lo notáis un poquito mejor. Es el brazo que está un poquito más clarito. Pero esto pintado, entonces lo ideal es pegarle un pincel, como mínimo pegarle un pincel seco y queda brutal.
vikingos con hachas. Mira esto con el escudo. ¡Buah! Minis a casco por. Ahí está. Voy a recoger todo esto, a ver cómo lo organizo y despedimos. Un, dos, tres. A ver, al final lo que he hecho es coger una zaca box de este tipo. Cabe todo perfectamente ordenado y destroquelado. ¿Vale? Así que vamos a cerrar esto. Yo creo que como mejor se va a quedar dentro de la caja. Porque cabe todo. Pero, ay, es que una ficha que se ha quedado atravesada. Ahí. Perfecto. Así que guardamos. Ahí. El tablero gordo. Los tableros de jugador. Que son los más grandes que hay. Esto por aquí. Esto por ahí. No cabe. Ay, me va a dar todo el toque. Me va a dar todo el toque. Así que mira, vamos a coger, vamos a partir esto así. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Esto por ahí. Esto por ahí. Las cartas grandes. La bolsita. Mira, vamos a meter dentro de la bolsita estos dos tokens que no se me pierdan. Vale. Luego lo buscaré y me volveré loco. Está en la bolsita. El disco de Yu-Gi-Oh! Manual. Ah, digo que me queda mucho aire, claro, cojones. Las miniaturas. Uf, vamos a ver cómo guardamos esto. Reestructuración. Las miniaturas. A ver, esto vamos a ponerlo tal que así. Uf, está apretado, ¿eh? Está apretado. Igual no puedo poner esto aquí abajo. No lo sé. Dejadme que me lo piense. Pues ya está. Solucionado. Mirad. Cabe todo perfectamente si dejamos las mini fuera, ¿vale? Prefiero. A ver, si no lo guardáis en una zaca box, si lo metéis en bolsitas y demás, os cabe. Pero prefiero tener la zaca box dentro, todo organizado, que sea sacar y jugar y tener las mini fuera de la caja, que no. Así que, nada. Así cabe todo perfectamente. Las mini las voy a poner. Era el problema de las minis. ¿Cuánto tiempo llevo sin comprar un juego de minis? Que yo no me acordaba ni de este problema. De que las minis no me caben dentro de las cajas bien puestecitas. Si las meto solo en una bolsita, caben, pero es que se van a tropear. Así que tengo ya ahí mi bolsa. Con mi bolsa de mi Makuto de minis. Con un apartado de minis donde tengo todas las minis pintadas del Imperial Assault y del Warhammer y cosas así. Como estas, seguramente las pintaré. Irán a la bolsita esa cuando juegue. Y está. Perita. Pues ya está. Este es el Runal Hop. Hop, porque digo hop, Runal Hop, el sonido de las runas. Está guay, está guay. Les ha quedado bien a los chicos, ese rollo tapa al revés. Les ha quedado bien a los chicos, ¿vale? Calidad es bastante, bastante aceptable. Un fallillo ese de los tokens, pero bueno, mando las pegatinas. A uno les duele la más y a otro les duele. A mí la verdad es que no me importa mucho. Pero bueno, que sepáis que está ahí, ¿vale? Viene en multidioma, en inglés y en español. Y poco más. Las minis molan mucho, hay que pintarle. Twitter, Facebook, Instagram, campanita, suscribiros, like, comentar y todo eso. Nos vamos al Valhalla. Adiós.